Maratones Argentinas TV es presentado por Proyecto Creativo. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas TV. En esta tarde de miércoles, hoy medio ahí complicado con el tema de los días, que me había equivocado hoy en la transmisión, pero bueno, cuando posteamos ahí en la página, exactamente. Bienvenidos a este miércoles en Maratones Argentinas TV, con una temperatura de unos 10 grados aquí en la ciudad de Rosario, con lluvias en nuestro segundo día, ¿eh? Nuestro segundo día con lluvias, y agradecemos porque la falta que nos hace aquí en la ciudad de Rosario, nuestro río tan importante. Bueno, hoy tenemos la nota con Ariel Mainelli, que ya lo tenemos ahí en pantalla. Saben que le pueden hacer preguntas, anécdotas, comentar. Así que estamos en vivo para todo lo que venga, ¿eh? Así que ya lo quiero presentar al señor Ariel Mainelli, que lo tenemos ahí ya en pantalla. Buenas tardes, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Rulos. Hola para todos. ¿Cómo andan? Bienvenido, Ariel, Acá todo esta bien, tarde con el todo tranquilo. mate. Está bien, estamos los dos iguales con el mate, ¿eh? En esta tarde lluviosa que tenemos aquí en la ciudad de Rosario, Ariel, ¿eh? La verdad que hoy es una tarde para estar con mate, tranquilo. Y bueno, la verdad que yo te quiero agradecer la convocatoria, porque siempre hablar de patín y encontrarse así en estos lugares está bueno, porque bueno, es justo una tarde ideal para eso. Así que bueno, acá estoy a disposición de ustedes. Bien, tal cual, Ariel, no se puede hacer otra cosa hoy en día, con este día principalmente, Ariel, ¿no? Así que, bueno, agradecerte también por tenerte en Maratones Argentinas TV. Y ya para arrancar con la nota contigo, preguntarte sobre tu carrera deportiva y cuándo arrancaste a patinar por primera vez, Ariel. Bueno, en principio una alegría, porque volver a remontarse y recordar un poquitito todo lo que uno transitó y cómo se fue, cómo fue toda la infancia, todo, siempre esto es buenísimo, ¿no? Tiene un enriquecimiento terrible. Así que, bueno, yo, mirá, te cuento, yo vivía, vos sabés que yo soy de Rosario, y vivía Sí. enfrente de lo que era el Estadio Municipal de Rosario, que estaba al lado del Club Sí. Provincial. Antiguamente era donde se hacía patín carrera. Entonces Ajá. era un velódromo que 3 días a la semana se hacía patín carreras y 2 días a la semana se hacía ciclismo. Así que bueno, ¿nosotros qué hacíamos? Nos cruzábamos con nuestros viejos a ver las carreras de ciclismo y a ver las carreras de patín. Siempre había carreras Claro. ahí. Y bueno, desde muy chiquitito, a los 6 años, había una escuelita de patín que se hacía detrás del estadio municipal, entre Provincial y el estadio. Había un playón grande donde todo el Ajá. mundo iba a aprender patín ahí. Había un gran profe que se llamaba José Ciarrata, que bueno, creo que la mayoría de todo lo que hemos pasado por el patín arrancamos con él, ¿no? Sí. Que bueno, ahí a los 6 años arrancamos. En esa época estaban los patines extensibles, y bueno, él con nosotros corría al lado tuyo con un palo para que te agaches, y te ponía el palo arriba de la espalda. Y bueno, ahí arranqué con él, y José daba en el Club Provincial también, y en el playón, atrás de las canchas de tenis, donde se hacían los carnavales de Provincial, adelante, en la parte de adelante, donde estaba el Sí. escenario. Ahí también se ponían unas sogas y hacíamos patín ahí. Nos ponían unas sillas, eran antes, unas sillas de chapa.
y dábamos vuelta alrededor de las sillas de chapa, y bueno, y después íbamos a ver las carreras que había en el patinódromo. La verdad que era una pista que se usaba para los dos deportes, y a su vez en el medio, mucha gente lo debe recordar, había una pista de atletismo que era como de tierra con granito, que también se utilizaba un montón, así que, bueno, el estadio siempre estaba poblado. Me crié ahí desde muy pequeñito, y el vivir enfrente era pasar horas y horas entrenando ahí, hasta que después en los Juegos Cruz del Sur se hizo el famoso patinódromo, ¿no? Que fue el que está ahora al lado, que, sí. Que bueno, fue la famosa pista. Se llamaba pista al patinódromo y se llamaba ruta a lo que estaba en el costado, ¿no? O sea, al velódromo, que era lo que estaba alrededor, sí, de la pista. Así que bueno, mis comienzos fueron ahí con ellos, con José, y pasábamos muchas horas viendo cómo patinaban, éramos muy fanáticos, muy chiquititos, y vivíamos todo el día ahí, era cruzarse y entrenar, ir al club, a Provincial a entrenar, y bueno, así nos fuimos haciendo de a poquito, y ahí empezamos a pasar por un montón de entrenadores, gente que nos marcó, gente muy buena, de los cuales aprendí un montón, profe, y trabajo, y yo siempre digo que todo el mundo te deja una huella, y bueno, Hugo Poiré, Adam Poiré, Roberto Guridi, que pasaron por nosotros, los mismos patinadores que eran grandes, bueno, mucha gente hasta llegar a la parte principal de la carrera, que fue con José Luis Licata, ¿no? A quien le debo todo lo que logré, creo que con él he dado absolutamente todo lo que hemos querido, y bueno, un agradecido a mi ejemplo en todo, ¿no? Así que así fue un poquito cómo empezó todo a transitar en la parte deportiva. Claro, Licata, que ha sido un grande para grandes también, Ariel, ¿no es cierto? Muchas personas, tanto que los hemos nombrado, digamos, tanto como de acá de Rosario, como gente de Mar del Plata, gente de Buenos Aires, que también los ha tenido ahí a Licata como una sombra para ellos, así que... Sin duda. Yo creo que José Luis, déjame, permitime que te cuente una anécdota buenísima. Nosotros éramos chiquititos y queríamos entrenar con José Luis, un apasionado del deporte. Yo todo lo que supe, todo lo que sé, la verdad que se lo debo a él. Y por supuesto que en el caso mío siempre estuvo él, siempre me acompañó, un tipo que le costó mucho a nivel nacional estar con algún seleccionado, con algo, pero yo sinceramente no hay más que palabras de agradecimiento. Él era el profe, era el entrenador, era el psicólogo, todo lo que hoy tenemos en deporte por muchos lados. Él era el que estaba al lado de la familia y era, por supuesto, el que nos acompañaba. A él le debemos todo. Rosario estaba dividido, había muchos clubes, pero yo viví la etapa que Provincial y Náutico eran los dos clubes más fuertes de Rosario, y hubo dos excelentes entrenadores. En Provincial estaba José Luis, y en Náutico estaba Omar Manodoro, un referente también muy importante de acá. Y después, bueno, con otro excelente entrenador, con el cual también tuvimos una muy buena relación, y después... Bueno, con el correr del tiempo, cuando yo dejé de entrenar, esas cosas de la vida que por ahí te separan, José Luis pasó a estar en el club yo seguí en Provin como entrenador y él pasó a Náutico, y pasamos de amigos a ser rivales en las pistas con un montón de patinadoras, y bueno, eso, yo creo que el deporte tiene esas cosas que pasa el tiempo y más agradeces, y más de uno, y en algunas veces algo que ha pasado es que bueno, más de una vez se ha discutido por algún patinador o por alguna carrera, y eso es lo lindo, ¿no? Que bueno, todavía nos seguimos, ahora hace mucho que no estoy con él, pero cada vez que nos vemos nos saludamos, y realmente
tengo mis máximos respetos. Insisto, creo que me acompañó por todo el país. No tengo más que palabras de agradecimiento. Yo y mi hermano, los dos que hemos estado con él, y muchísimos patinadores, ¿sí? Así que claro. todo lo que transmitimos venía desde esa escuela. Bien, voy a ir, Ariel, para los mensajes para vos, que ya hay unos cuantos conectados ahí. Voy a empezar por Sabrina Raíz, que dice, un gran entrenador. Gabriel Recarte, que dice, excelente entrenador y persona, un abrazo grande, dice Ari. Sabrina Raíz, que dice, una gran persona junto a su hermano, dice. Bárbara Zurbarán, que dice, genio, Ariel, te mando saludos, dice, me acuerdo cuando me gritabas, Bárbara, pasa arriba, no por abajo. Sabrina Raíz, ahí se me fue el mensaje. Lo recuerdo en el costado de la curva, dice, con la mirada te decía lo que tenías que hacer, dice, saliendo de la curva. Darío Barzagui, que dice, hola, Rulo, saludos para Ariel. Y Juan Carlos Ferrari, que dice, hola, Arielito, ¿eh? Otro entrenador mío, Juan. Juan ha estado conmigo cuando yo era chiquitito. La verdad que Juan, no nos hemos visto más, sinceramente. También, muy lindo recuerdo. Mucha gente me entrenó. Mucha gente nos ayudó a crecer. El patín era una gran familia. Y la verdad que el loco Ferrari fue de ahí del patín, para nosotros nos ha marcado toda una etapa, ¿no? Y la gente que vos me decís de los mensajes, la verdad que qué alegría, ¿no? Yo creo que hoy que soy profe, Sabri Raíz, Leo, que me dijiste, Barbarita, mucha gente que ha estado, que nos ayudó a formarnos como persona, ¿no? Les debo a ellos muchas emociones. Sinceramente, muchos de los patinadores que han pasado me han devuelto la alegría que yo sentí siendo patinador. Era como todos los días que había una carrera volver a sentirte arriba de los patines, ¿no? Así que, insisto, creo que formaron parte ellos, todo lo que mandan ahí, hemos vivido momentos hermosos colgados de la baranda y, sí. Bueno, siempre se recuerda, siempre uno... Sabri, de Raíz eran tres hermanas, era Sabri, Dai y estaba Brenda, así que con ellas hemos compartido viaje, han estado entrenando con Barbarita, no estuvimos en Provin, estuvimos en otro club también que entrenamos, que estuvo con Claudio, con el Pájaro, hemos viajado en la Trafi del Pájaro Recarte para todos lados, y bueno, ajá, con Sabri, que justo mandó un mensaje también ahí, con Sabrina hemos ido por todos lados, Sabrina, Natalia, que era la hermana, todavía la sigo viendo, no, gente muy linda, sí. Gente que ha trabajado mucho por el patín. Bien, sigo con más mensajes para vos, Ariel, dice, Vanessa Pardal, dice, sos un genio, Cookie, dice, Clau NOV, dice, gracias Ari por todo lo que me bancaste y enseñaste, dice, hoy transito todo eso, gracias, te quiero, dice, Juan Carlos Pardal, que dice, cómo no recordarlo si son mis sobrinos del alma, dice, grandes deportistas de Rosario, un fuerte abrazo, dice. Y Vanessa Pardal, que aplaude. Qué grande, Vane Pardal, cuando nosotros empezamos con el hockey, con el patín, vino a trabajar, estuvo haciendo la parte física de provincial un tiempo, realmente nos acompañó, estuvo con Claudia Gallo, con un montón, Claudita, que ahí mandaste un mensaje. Sinceramente, sí. Todos muy buena gente y gente que llevó al patín de Rosario a lo más alto, ¿no? Yo tuve la suerte, Vane lo disfrutó un tiempo ahí entrenando, pero realmente tuve la suerte de estar con gente que siempre puso a Provincial y a Rosario en los seleccionados en un lugar muy de privilegio, ¿no? Era muy difícil competir con Buenos Aires, con Mar del Plata, y bueno, Rosario siempre estuvo, ¿viste el dicho de Rosario siempre estuvo cerca? Bueno, es real, Rosario siempre molestaba, siempre estuvo cerca, siempre siendo protagonista,
Yo recuerdo esto, mucha de la gente que está conectada lo va a recordar, en la época que yo era deportista, siempre provincial, tuvo muchos patinadores. Hoy está Vanessa Taldo, que está trabajando con los seleccionados de patín, y siempre provincial, el club provincial estaba entre, se jugaba una copa, se corría por una copa nacional de clubes, y provincial siempre peleaba la copa de clubes, ¿no? Y teníamos muchísimos patinadores. Cuando pasamos a la etapa de entrenadores, algo que fue muy lindo, que muchos se deben acordar, todo lo que entrenamos nosotros siendo patinadores, hicimos entrenar el doble, el triple a toda esa generación que venía. Y cada vez que íbamos a los torneos, siempre Provin tenía mucha gente, y siempre tenía gente en el podio, y siempre convocados a las preselecciones. O sea, la verdad que gente que le ha dedicado muchas horas. Yo siempre cuento, yo que estoy ahora en el hockey, siempre cuento que entrenábamos doble turno hace muchísimos años. Eso no existía. Entrenábamos de lunes a sábado, descansábamos los domingos, y a veces ni descansábamos. Estábamos muchas horas arriba de los patines, y era sentarnos todos en una curva y ir y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. Pasó en la etapa de deportista, y después eso lo llevamos a la etapa de cuando fuimos entrenadores. Y sinceramente no fuimos, es como que fuimos creciendo todos juntos, ¿viste? Y, claro. Y bueno, y eso fue lo que hizo distinto al patín. Por eso el patín de Rosario llegó donde llegó, por eso, por la cantidad de horas de entrenamiento que había arriba de todos esos patinadores, de toda esa generación que está ahí conectada. Bien, Ariel, voy a terminar con los mensajes, y ya vamos a arrancar con eso lindo que es el patinaje, que con tantos entrenamientos creo que las personas que llevan el patín en el corazón no les importa si tenés 3 días de entrenamiento, si tenés 4, si lo haces 3 veces al día, creo que en el corazón está el patín y todo eso no se va a olvidar jamás. Graciela Pardal, que dice: grande Ari, sos un campeón, te quiero. Sebastián Vital, que dice: un genio, nunca me olvido de la maratón de Neuquén, dice: un abrazo. Hugo Antonio Caruso, si te acordás de nuestras carreras a muerte, dice. Clau NOB dice: Vane y Ari, los quiero, dos genios, fui todo gracias a los dos, dice. Fabiola Menéndez, que dice: hola Ariel, tal cual, Rosario siempre estuvo cerca. Fabiana Maldonado, Hugo Antonio Caruso, que dice: hola Fabiana. Bueno, hay más mensajes ahí para vos, Ariel. Y ahí ingresó también Marianito Bermejo desde España, que dice: un saludo a mi amigo Ariel, dice, con quien nos matábamos en los torneos de verano, dice. Terrible, Mariano. Sí. Mariano, le mandamos un saludo grande, que siempre nos está mirando desde España a la hora que se cae. No hay horario para Mariano ahí, siempre está prendido ahí a maratones argentinas. Bueno, ¿cuántos mensajes, Ariel, Sí, la verdad que sí, gente que sigo viendo, y gente, bueno, lo de Mariano, sinceramente, Mar del Plata era el lugar donde íbamos a veranear, y cuando el famoso Mar del Patín, que estuvo muchísimos años, era ir a veranear y a competir a Mar del Plata un montón de veces, como sí. Patinador, la verdad que muy lindo recuerdo, era como una puesta a punto, una preparatoria de para lo que era el año, y yo a veces digo que con muy poco de lo que hoy uno sabe, ¿no? Porque hoy trabajo dentro de la profesión del entrenamiento, pero cuántas cosas se han logrado con muchas torpezas, ¿no? Sin grandes planificaciones, sin grandes cosas, y siempre hemos estado. Y bueno, sinceramente esa gente que está ahí conectada, sabe los esfuerzos que han hecho ellos, ¿no? Y la cantidad de satisfacciones que nos han regalado. Pero bueno, yo, Rulo, sinceramente, como te decía antes, es una alegría hablar de todo esto. Y eso que te puedo hablar, pero mirá, montones de todo lo que viví como patinador. Y qué lindo que esta gente te salude y que tengas buenos recuerdos. Porque está bueno eso, ¿no? Marcar en la gente algo lindo. Sí, tal cual, Ariel, creo que es algo fantástico, y creo, bueno, ahí ya vemos en los mensajes
toda la cantidad de gente que ha comentado esta, y está comentando y están prendidos a esta transmisión, Ariel. Es fantástico. Bueno, contame cuando, bueno, ¿estuviste siempre en Provincial o pasaste a otros clubes, Ariel? No, siempre Provin. Provin es el club de mi vida. Hasta el día de hoy sigo trabajando. Me parece que es el lugar donde están mis hijos. Es un club que sinceramente lo he llevado en el corazón. Siempre fue un orgullo usar la roja, la del diablito ahí en todos lados nos identificaban. Recuerdo que hemos puesto un salimos con una locura de ponernos unos enteritos rojos con unas calzas a raya que parecíamos, con mi hermano, dos payasitos, y nosotros íbamos orgullosos. Y bueno, el club siempre fue Provin, siempre, desde que arrancamos, y terminé siendo entrenador de Provin, y después estuve en otro club más con mi hermano. Sí. Pero siempre Provin, nunca nos fuimos, nunca, el club me abrió las puertas como deportista, nos apoyó en todo, desde que éramos patinadores. Después hubo una etapa muy jodida, en la etapa que era entrenador, donde el club ya no podía apoyar más, pero bueno, la municipalidad, el club, siempre estuvieron con nosotros, por lo menos con los Marinelli, siempre estuvieron ahí. No tenemos más que agradecimiento con ellos. Claro, bien, perfecto. Contanos cómo continúa tu carrera deportiva como patinador, Ariel. Bueno, como patinador empezamos ahí en la escuelita. Como yo te contaba, íbamos a ver las carreras y sinceramente tuvimos mucha suerte porque todas esas horas de entrenamiento se corrían los campeonatos nacionales y sí, era muy lindo ir a los nacionales. El que ganaba le daban una medalla y una remera de campeón. Y, a ver, nosotros era entrenar y esperar el campeonato nacional para ir a competir. Y bueno, empezamos, había campeonato de menores y de mayores, y en los campeonatos sí, de menores empezamos a viajar y empezamos... En el caso mío, empezamos, digo, pues fue toda una carrera compartida con mi hermano, ¿no? Porque a todos lados íbamos juntos, y ajá, él tenía una categoría más abajo, y bueno, y en los torneos locales siempre éramos protagonistas, estábamos ahí en las primeras posiciones, empezamos a ir a los campeonatos nacionales, y me empecé a dar cuenta que me gustaba correr más velocidad que fondo, y José Luis, que me acompañó en eso, y empezamos a estar ahí en los podios, y de a poquito se ganó una que otra vez, y llegó un campeonato que me marcó un montón como patinador, que fue, sí, fuimos a Malargüe, Mendoza, en el año 86, en un sí, campeonato de menores, a inaugurar una pista, y ajá, bueno, creo que fue nuestro mejor torneo, ahí se competía, no me acuerdo si eran 4 o 6 carreras, pero fue mi mejor torneo que gané. Me acuerdo que doné una remera y una medalla, dejamos ahí al museo, hay un museo en Malargüe que estaba ahí, eso estuvo ahí, lo vi después de muchos años que viajé con el profesorado. Y bueno, de ahí en más, era cada vez perfeccionarse más y disfrutarlo, y de a poquito se fueron abriendo las puertas, éramos juveniles importantes que teníamos proyección con el seleccionado, y era mirar ajá, mucho en esa época, cuando éramos adolescentes, fue la época que José Luis Lozano ganó todas las medallas panamericanas, que fue uno de los logros en caballeros muy importante que tuvo la Argentina, y era mirarlo, tratar de imitarlo, tratar de ser velocista, y se venía esta generación, porque en esa época estaba Nora, Roxana Sastre, estaba María Eva Richardson, un montón de gente que en las mujeres era más fácil, en los varones era muy complicado ganar algo. Y sí, bueno, se empezó a dar lo de los juveniles, se dio la posibilidad de ir a correr un torneo como juvenil de Neuquén para el mundo en el año, no me acuerdo si 90 o 91, y bueno, ahí tuve mi primer medalla, mi primera y única medalla internacional en una final de 500 metros, que había unos españoles corriendo. Bueno, se dio,
Se dio, era un loquito que entrenaba 20.000 horas, se me dieron la serie, llegué a la final, entusiasmado, y después, bueno, empecé a ir a los selectivos, y se dio el broche de todo, bueno, ganar muchas veces las pruebas de velocidad, estar ahí con los principales, y después se dio viajar a Italia en el 92 con el seleccionado argentino, con un equipo femenino fabuloso de mujeres que era, sacaban medalla a dos manos. Yo viví la transición del patín. Nosotros teníamos cuatro ruedas y en el Mundial del 92 aparecieron los patines de línea. Los lineales, aparecían los lineales. Y algo que pasó ahí, te voy a contar esta anécdota muy buena. Sí. Argentina, nosotros vamos a Italia a correr, hacíamos una gira por Italia, íbamos al Mundial, y ahí cuando aparece el de línea, permiten que se corra con los patines de línea solamente dos distancias. Una era los 300 metros contrarreloj, y la otra era una distancia de fondo. Bueno, los yanquis aparecen con línea y ganan las dos carreras, y ganan la maratón en el año 92, y ahí Derek Parra, todavía recuerdo quién era, y de ahí en más, a partir del otro mundial, se empieza a competir con patín de línea. Me acuerdo que ese año los argentinos estábamos sorprendidos porque aparecieron con eso, y era como que era toda revolución, y en los varones se marcó mucho más que en las mujeres. En las mujeres todo eso no se había notado, Nora había ganado su distancia. Insisto, creo que el equipo de mujeres de esa época, tenerla a Roxana Sastre, tenerla a Nora, tenerla a Richardson, había patinadoras. Y los varones eran muy difícil. Los varones estaba el Cuervo Villega, estaba Sergio Macargo, Guillermo Herrero. Y los dos juveniles que habíamos ido a ese mundial, juveniles más chicos, era Adrián Villega y yo. Y bueno, nos encontramos con eso. Así que bueno, ese fue el campeonato internacional, se vino el cambio de patines después, y después, de ahí en más. Ahí, Ariel, ya habías ingresado a la selección argentina de patín, ¿no? Sí, en el 90, año 90, si no me equivoco, era costumbre hacer Neuquén para el Mundo, era un campeonato internacional que se hacía en el Parque Central. Argentina fue a competir con juveniles, ahí fuimos con Adrián Villega, me acuerdo de él porque siempre fuimos compañeros, la Fondi estaba en fondo y yo estaba ahí, si no recuerdo mal, creo que estaba ahí conmigo, y ahí inició todo esto. Después, para los Juegos Panamericanos de Cuba, se bajaron los cupos sobre la marcha y terminaron yendo cuatro patinadores, fueron los cuatro más experimentados. Después salió Italia y los planteles subieron a seis patinadores. Bueno, creo que fue ahí arrancó, y después, cuando vino el patín de línea, que vinieron todos con el patín, medio como que nos resistíamos al patín de línea, era como que ya, pensábamos que no anda. Ya vamos a llegar a eso, y quiero hacerte unas preguntas también por la selección. Mientras tanto, te voy a dejar que tomes unos mates mientras te leo los mensajes que siguen llegando de la gente. Bien. Bueno, acá ya habíamos estado. Mariano Bermejo, que dice, y también compartimos casi todos los argentinos desde quinta varones, dice, a segunda varones. Ariel ganó un selectivo de mayores siendo tercera varones, ganando a Lozano en los 300. ¿Qué más? Verónica Pardal, que dice, grande. Claudio Marinelli también dice, tendrían que estar en un museo deportivo de Rosario también, dice. Estela y Barrola, que dice, hola Ariel, besos. Claudio también dice, cuántos recuerdos lindos que tenemos, me alegro de verte. Sabrina Raíz, que dice, Claudio, el mejor fondista. Romina Marinelli, que dice, te amo, hermanitos, fueron y son unos genios los dos. Raúl Brececina
desde Mar del Plata, el juez internacional, que dice, qué gusto volver a verte, un fuerte abrazo. Mariano Bermejo, que dice, Derek Parra, dice, y un jovencísimo Chad Henrik, Máximo, Mariano Bermejo, que dice, en esos torneos de Italia, dice, Guillermo Herrero, dice, el primer torneo internacional, dice, con la selección de él, fui compañero suyo, dice, nos divertimos mucho, lo volví a ver en el 2016 en Rosario, un placer verte, abrazo. Bueno, uff, cuántos bueno, Guille, sinceramente, el Rosario, Guillermo Herrero, Guillermo Trinaroli, Sergio Macargo, Guillermo Macargo, sinceramente, gente muy... a ver, gente que nos cuidó mucho, nosotros éramos menores, éramos juveniles, ellos nos cuidaron, con Guille compartimos muchas cosas. Lo vi acá en el 2016, siempre que te ven te preguntan por qué no seguiste en el patín, por qué no ayudás, y bueno, creo que Rosario tuvo la mala suerte que se autodestruyó. Rosario no. Había muchos patinadores, mucha gente que trabajó mucho, y bueno, y eso costó después mantenerlos. Hubo una época que si la municipalidad no hubiera salido, yo siempre digo con Van Etaldo, que salieron a remarla de vuelta, esto hubiera quedado vacío. O sea, acá había mucha gente con ganas de trabajar, y bueno, nosotros fuimos culpables de todos, yo me incluyo. Creo que hubo una lucha de poderes y de un montón de cosas arriba que hizo que muchos nos cansáramos. A veces me arrepiento, ¿no? Porque yo siempre me hubiera gustado que mis hijos estén en el deporte que a mí me gusta. Y bueno, y hoy me pongo contento que todo esto se reactivó, tener un patinódromo como hay, tener patinadores de acá que están en el seleccionado, haber contribuido. Pero bueno, tendríamos que haber seguido trabajando para esto. Guille me lo dijo la otra vez y mucha gente, ¿no? Que bueno... Hay que ayudar, porque el deporte no se puede morir, el deporte es maravilloso, es hermoso el patín, ¿viste? Es maravilloso, exactamente, Ariel. Brenda Reis, que dice, Ariel, dice, tanto tiempo, dice, Estela Ibarrola, que dice, Ariel, soy Estela, la mamá de Deborah Horst, Sasa Salaturo, sí. Dice, qué lindo verte y escucharte, dice. Ahí Sasa también desde Mar del Plata, ¿eh? Yo quiero que vos me expliques, Ariel, ¿qué sensación fue para vos vestir la celeste y blanca por primera vez cuando sentiste el llamado? Bueno, yo, mira, por ahí eso a veces es como que te emociona porque... Yo creo que eso es un premio a un esfuerzo y a mucha gente que está atrás de algo, ¿no? Que busca algo. Yo siempre recuerdo una carta que le mandé a mis viejos. Había usado la camiseta argentina en Neuquén para el Mundo cuando se me dio la posibilidad de ganar esa medalla en una serie. Sí. Creo que fueron muchas las emociones, pero yo siempre digo algo que me pasó el primer día que estaba en Roma y me dijeron que iba a correr los 300 metros contra reloj, que era un juvenil, y estaba con la camiseta argentina. Me temblaban las piernas, estaba emocionado. Me acuerdo que hice una performance malísima. No sé, parecía que quería ir más rápido, pero había algo que era más fuerte que yo. Me traje la bandera de Argentina... del Mundial, era una bandera gigante, y le mandé una carta a mi familia, y me acuerdo que le contaba, que le decía que lloraba, les agradecía estar ahí, y es inexplicable, no importa el resultado, no importa, no importa ese momento, era como ver todo el camino para llegar ahí, ver toda la gente que estuvo atrás de ese camino. Entonces vos me decís hoy, pero con 17 años, ¿te diste cuenta de eso? Y sí, porque sinceramente había quedado mucha gente que estaba esperando a ver cómo te había ido vos, y en esa época, justo de Rosario, un patinador de Rosario estando en el seleccionado mayor, yo creo que,
Me bloqueé. Después que pasó eso de esa primer carrera, bueno, después es como que uno se suelta más, pero me acuerdo que me puse el enterito y me miraba 20.000 veces en el espejo. Era muy difícil llegar al seleccionado argentino. Sí. Muy difícil. Para todo el mundo. Sí. Te digo que era muy difícil de Rosario, que alguien de Rosario esté vistiendo una camiseta, porque Mar del Plata era una potencia muy grande, y yo creo que Hugo Mariano lo dijo, yo nunca me lo creí, más allá de que éramos patinadores del pelotón de adelante, hasta que una vez en una competencia tuvimos una competencia que le ganamos a José Luis Lozano, en una carrera que le gané, y era como que yo dije, bueno, puedo un poco más. Y José Luis, que claro, me tenía atrás, y mi hermano y todo. Entonces, esa primera vez de la camiseta argentina fue cuando corrí esos 300 contrarreloj con esa mala performance que, te vuelvo a repetir, creo que me acuerdo que tenía lágrimas en los ojos, y yo soy muy religioso, siempre agradecí. Y bueno, ajá, nada, fue muy... Todavía me emociono porque fue algo muy lindo que no sé si hay palabras para describirlo, y en la soledad estábamos solos a muchos kilómetros, yo soy muy familiero, y bueno, era eso, era esa emoción, no importó el resultado, no importó nada, era que vos en ese momento estabas ahí por Argentina, eso era maravilloso. Bien, Ariel, contanos un poco quiénes eran tus compañeros de selección en ese momento. Bueno, ahí Argentina había tenido, venía de un momento donde, insisto, José Luis Lozano había ganado sus medallas panamericanas, se estaba retirando José Luis, y en caballeros había Mar del Plata, era muy fuerte, muy muy fuerte, estaba Guillermo Trinaroli, Guillermo Herrero, Sergio Macargo, estaba Guillermo Macargo, todos ellos formaron parte conmigo del seleccionado del 92, y después de los dos más pequeños estaba Adrián Villega, que era de Buenos Aires, y estaba yo. Eran cuatro malplatenses, un porteño y un rosarino. Y después estaba todo el plantel de mujeres, que estaba Roxana Sastre, que había quedado, que venía también de ganar medallas y todo en los Panamericanos anteriores, siempre protagonista, Nora, que siempre fue protagonista con las mujeres, Eva, que también, Eva Richardson era de la generación nuestra, más joven. Estaba Verónica, no me acuerdo el apellido ahora porque no lo tengo patente, que era de Buenos Aires. Y bueno, así, eran cuatro monstruos de Mar del Plata con un porteño y un rosarino ahí tratando de meterse. En esa época estaba el Negro Contreras también. El negro Contreras siempre estaba en las carreras de fondo, se quería meter el negro, bueno... que después fue entrenador, estuvo como entrenador acá también y siempre está arriba de los patines, y bueno, esa vez se optó más por los juveniles. Así que ellos fueron mis compañeros, a los cuales, sinceramente, no tengo más que palabras de agradecimiento, ¿no? Bien, Ariel, contanos ahora quién fue el técnico en aquel momento. Bueno, a ver, vos sabés que... Estuve con Alfredo Antoniazzi, que estuvo de técnico, en una época estuvo Norman Dionisio también, pero vos sabés que me parece, Alberto Lugea, era un grupo de personas que estaban trabajando para el seleccionado, no era uno solo, ¿sí? Alberto Lugea estuvo siempre estuvo cerca de los seleccionados, más claro, o en menor medida. Perdón, me olvidé de nombrar a Claudia Rodríguez también. Me olvidé de Claudia entre todas las que nombré de las mujeres, por favor, que también. Bueno, y estaba, por eso digo, estuve con Alfredo a cargo del seleccionado y estuve también con Carlos Lugea. Son las dos personas que estuvieron conmigo. Así que bueno, eso es lo que recuerdo. Muchos años pasaron, ya pasaron 30 años y sinceramente hemos tenido... Era una época que los juveniles íbamos a Mar del Plata a entrenar, estábamos con Greco, creo que era el apellido, no me acuerdo, íbamos a entrenar ahí y pasábamos semanas enteras en Mar del Plata entrenando en esa pista complicada,
Pero bueno, yo siempre digo que la pista más complicada era la de Rosario. Venir a Rosario a competirnos a nosotros era durísimo. Estudiamos mucho los peraltes, las curvas, éramos fanáticos. Así que todas eran complicadas, pero sin duda que Rosario, ser local en Rosario, era terrible venir a correr, a competir contra nosotros. Pero bueno, eso lo tienen que decir los rivales, eran los que... tal cual, Ariel. Te amo, papi, dice Soy Pili, dice Laura Pepe. Marcela Maggioro, la jueza internacional de Neuquén, dice qué lindo volver a verlo, dice. Débora Horst, que dice mi gran profe de patín carrera, dice saludos, siempre te recuerdo, dice a vos y a tu hermano Clau, unos genios, ¿eh? Bien, Ariel, ¿qué satisfacción te dio estar por primera vez, vestir la celeste y blanca de la selección argentina y estar en tu primer evento internacional, en tu carrera, en tu primer carrera? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Bueno, la primera vez que competí con el seleccionado en Neuquén para el mundo, había pasado algo muy... muy loco, porque el seleccionado argentino éramos juveniles, y cuando fuimos a competir a Neuquén para el mundo, la gente de Argentina nos silbaba. Habíamos quedado en el medio de una disputa que había a nivel confederación que no lo podíamos entender. Habíamos ido ahí por primera vez al Parque Central, corrían. Todos los argentinos podían correr para sus clubes. Nosotros corríamos como selección argentina, pibitos, juveniles, que nos hacíamos pie encima, teníamos 16, 17 años, éramos muy pibitos, la gente que se enojaba con nosotros, y la primera vez que me puse ahí, en ese Neuquén para el mundo, que si bien me acuerdo que tenía gente de España, venían de Italia, y bueno, de dos o tres países que también no tenían mucha trascendencia, solamente me recuerdo de España e Italia, que eran los más fuertes de todos. Y recuerdo que la primera competencia que corrí, no a nivel mundial, sino como un campeonato internacional, que fue en Neuquén para el mundo, fueron los 300 metros contrarreloj, y me acuerdo cómo me silbaban de la tribuna. Era algo como que, viste, vos no lo podías entender, y había, era algo como encontrado, porque vos estabas feliz que estabas en el seleccionado, que todo el mundo te iba a ver que vos eras el seleccionado argentino, y a su vez había... Se hablaba de que había habido un maneje con todo eso, que no teníamos que estar los juveniles, y me pasaba algo, viste, así. Hasta que después vino la satisfacción más grande, que compitiendo con la gente de los clubes de Argentina, más la gente que había venido de España, llegué a una final, ahí en ese campeonato, donde llegaron a la final tres españoles, un italiano y yo, éramos cinco los que estábamos compitiendo esa final, y se me dio un podio, se me encontró un hueco en una de las últimas curvas y llegué a tener un podio, y me acuerdo todo el estadio aplaudiendo, y bueno, es difícil contar lo que uno siente en ese momento, ¿no? Porque era como que se había dado de un día para otro. El que está en el patín sabe que un día se corría los 300, al otro día se corría los 500 y al otro día el velocista corría 1500. Y habíamos pasado de ser abuchados en los 300 contrarreloj, sin comerla ni beberla, y pasaste de golpe al otro día a estar en una final internacionalmente, y vos decís, uy, estoy yo, ¿viste? Y vos te agrandás, y vos decís, bueno, y pasó que bueno, mientras estaban matando todo, llegaste ahí cabeza a cabeza y todo un estadio aplaudiéndote, y vos decís, no, mirá lo que es esto. Recuerdo a mi vieja en la baranda, lo recuerdo hasta el día de hoy, son imágenes muy patentes, a mi entrenador, José Luis Licata, que había ido con los chicos de Provin, todo el mundo gritando, hay cosas que es muy difícil contarlas, es muy difícil poder decir lo que uno siente, ¿no? Yo creo que la satisfacción fue eso, fue el premio a... cuento una anécdota para los que dicen que no se puede, y siempre le digo a mis deportistas. Yo iba a entrenar a temprano a la mañana, 6:30, 7:30 de la mañana, y en esa época había Walkman, los Walkman, ¿te acordás? Que eran unos cuadrados que tenían el play para rebobinar y para ir, y yo me ponía el Walkman con un cinto en la cintura, ¿sí? Y me iba a entrenar con el Walkman,
Y me acuerdo que estaba horas dando vuelta, horas y horas de entrenamiento, solo, y tenía un rival, que era mi hermano. ¿Sabés qué me hacía mi hermano? Siempre me acuerdo, ojalá esté escuchándolo ahora si está ahí conectado, mi hermano me hacía enfurecer en los entrenamientos, porque vos sabés que él entrenaba conmigo, y siempre entrenaba atrás mío, y cuando estábamos por llegar a la raya, me pasaba y estiraba el pie y me ganaba. Y yo lloraba, decía, no puede ser, tiré todo. Y siempre discutíamos a ver quién de los dos era mejor, y él tenía un talento terrible, pero bueno, fue como la persona que siempre te ayudó en eso. Entonces, en las anécdotas, ¿qué queda? Las horas de entrenamiento solo, queda las horas con mi entrenador diciendo, cuidado con esto, no haga esto, los retos, los momentos con mi hermano y las discusiones. Bueno, cosas que en su momento decís, pucha, mirá con estas pequeñas cosas lo que llegaste a hacer, ¿no? Y bueno, satisfacciones, bueno, no sé, las satisfacciones que mucha gente se acuerde de vos, como también mucha gente se debe acordar mal, pero bueno, hoy no podés, todo el mundo no te puede creer. Sinceramente éramos fanáticos y creíamos que éramos, mirá, creíamos que éramos buenos, no. Pensábamos que éramos buenos, corríamos como buenos, disfrutábamos lo que hacíamos, y si nos iba mal, nos amargábamos y entrenábamos el doble, y bueno, y iba más allá de ganar o perder, era siempre tratar de ser protagonista. Mariano, cuando yo escucho que Mariano está en España, con Mariano competimos 1.000.000.000 de veces, como con un montón de gente que bueno, sinceramente, y afuera éramos todos amigos, y también hubo guerras afuera, guerras campales, nos hemos peleado con las camisetas de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, bueno, era formada parte del deporte. Sí, pero también es como, también se decía, Ariel, que eran todas las peleas dentro de la pista, dentro del evento, pero cuando salían afuera eran todos amigos y no había ningún problema. Por ahí se mataban, como decía ayer Juan Carlos Ferrari, que se agarraban a trompadas, pero después estaba todo fantástico, eran las cosas del patinaje en aquel momento y salían afuera y mirá, era todo. Hay una anécdota buenísima que los que están en el patín la deben recordar, cuando vinimos del Mundial de Italia, se corrió, había una carrera a los puntos que todos los que pasaban primero por la línea, todo, yo creo que es la carrera que dos carreras recuerdo, una es esa, que te cuento cómo en Rosario eran 15, 25 vueltas, eran, no, 5 kilómetros eran, cada vez que uno pasaba primero te daban un punto, y el que sumaba más puntos sí, ganaba la carrera. Habíamos venido al Mundial, no voy a dar el nombre de quién es porque no tiene sentido, porque seguramente si lo escucha se acordará, pero bueno, nosotros en Rosario eran muy fuerte, y yo cuando vine, me acuerdo que corrí con mi hermano ese torneo, y ese torneo pasaron dos cosas muy locas, una fue esta, cada vez que llegamos a la línea yo me abría y pasaba a mi hermano y ganaba un punto, y bueno, así hacíamos todo, ¿no? O sea, uno tiraba, se abría, ganaba el otro, la idea era que gane, que la carrera sume puntos mi hermano. Y faltando 4 o 5 vueltas se quedó sin piernas nada más. Y ajá, yo recuerdo que lo iba empujando, lo empujaba y se nos venía todo el malón encima y había que ganar esa carrera. Y había un patinador que no tenía que ganar, y tenía el pelo largo con la colita. Y bueno, me acuerdo que faltando una vuelta yo veía que lo iba a pasar a mi hermano y lo agarré del pelo de la colita. Tenía una colita larga, ¿viste? Lo agarré del pelo para que no vaya. Y me acuerdo que me descalificaron. ¿Y qué quedó en la anécdota, no? Porque siempre quedó esa anécdota cuando nos veíamos y todo. Igual llegó a la raya, igual ganó, no pasó nada, pero te digo que éramos tan fanáticos, tan amantes de lo que hacíamos, que, bueno, en las carreras valía todo. O sea, eso fue una anécdota que estuvo buena, porque igual ganó, igual llegó, y después quedó para la anécdota con el tiempo, decíamos, no, cuántas cosas hacíamos por lograr algo, ¿no? Por defendernos, por ser protagonista, y bueno, eso lo aprendimos, ¿tá? Y después muchas cosas de esas tratamos de corregirlas con el tiempo y de trasladarle los verdaderos valores a los patinadores que entrenábamos. Así que bueno, me quedó esa anécdota, y una anécdota
también muy linda que se deben acordar. A lo mejor María no estaba en esa época, si está conectado, pero fue una final que corrimos en Rosario. Llegó a la final los dos rosarinos, mi hermano, yo, José Luis Lozano, que venía de ser campeón panamericano, y no me acuerdo quién era el otro, y bueno, sonó la tabla antes y nosotros nos quedamos parados en la línea y nos quedamos discutiendo, y lo corrimos, y me acuerdo que esa carrera terminó con mi hermano ahí definiéndolo, y bueno, y nosotros, no sé, cosas lindas, cosas que la gente se venía abajo, te aplaudía, estadio lleno, siempre el patinódromo estuvo lleno, gente que nos iba a ver correr, lindo, lindo, la verdad, Rulo, no hay palabras, mucha gente que nos iba a ver, y que nos saludaba, claro. Éramos conocidos, éramos del barrio y la gente te iba a ver, hasta hoy mucha gente me encuentra y me dice, ¿cómo andás, Ariel, tu hermano? Y yo digo, ¿y quiénes son? No gente que me entregó, gente que nos iba a ver correr, gente que nos quería, sí. ¿Me entendés? Esa es la satisfacción más grande. Bueno, eso es lo que pasó en mi vida como patinador, como entrenador, después, bueno, eso, creo que he sido una persona que lo he disfrutado mucho. Bien, ¿qué balance haces, Ariel, de tu paso por la selección argentina en tu carrera deportiva? Yo creo que era joven, creo que en la época esa no dimensionábamos, si bien nos hemos dado cuenta del esfuerzo que hemos llevado para estar ahí, no supimos cuidarlo cuando llegamos arriba, los varones estábamos lejos y del nivel del mundo, pues, de lo que pasaba afuera, de los yanquis, de los italianos, estábamos muy lejos, no es como ahora el patín. Entonces, el objetivo era llegar a la selección, y cuando llegué, que había que perfeccionarse todo, vino el cambio de patín. Y cuando vino el cambio de patín, que era donde uno más tenía que entrenar, ahí pasé a mi etapa de entrenador. Yo creo que si vos me decís qué balance hice, fue lograr lo que quería, llegar al seleccionado, y cuando llegué ahí, que vino el cambio, me bajé. Pensé que podía, desde otro lado, que podía entrenar gente, y ahí me bajé. Y me costó ese cambio, y si yo me decís, vuelvo a repetir, estoy buscando la palabra justa en el balance. Creo que fue un buen momento donde, siendo jóvenes, pudimos sacar provecho, pero no llegamos a valorar realmente. Cuando le empezamos a encontrar la vuelta al patín de cuatro ruedas, salió el de línea. O sea, yo viví el cambio justo, ¿me entendés? Yo recuerdo haber venido de Italia con ruedas para pista, para ruta, y salió el de línea. Entonces, pues decís, ¿qué balance? Y ahí cuando íbamos a empezar a perfeccionarlos más, para un montón de cosas, salió lo otro. Entonces ahí fuimos para atrás. O por lo menos yo fui para atrás, porque a Argentina le vino muy bien eso. Porque a Argentina cuando sale el patín de línea, es como que todo el mundo empezaba de cero. Y ahí éramos todos iguales, ahí vino una etapa donde Argentina empezó a levantar, Colombia siempre había trabajado muy bien, pero estábamos lejos de en varones, muy lejos de los yanquis. Yo creo que ver lo que decíamos, ¿no? Derek Parra, ese año que fuimos en el 92, había ganado todo, más allá del de línea, pero eran tipos más grandes, tipos experimentados. Fue un buen balance desde el humano. Fue una gran satisfacción, y nada, después eso ayudó a que uno pueda transmitir a los chicos la importancia de tener la camiseta argentina. Claudia Gallo estuvo en preselección, hubo muchos patinadores en preseleccionado, Claudia Gallo, Nerina Montenegro, El Pájaro Recarte, sería injusto seguir nombrando. En preselecciones hubo un montonazos. Flavia Aguirre, que estuvo en un preseleccionado, Carolina Pérez, que estuvo también mucho. Rosario tuvo mucha gente antes. Así que bueno, creo que lo que aprendimos es una satisfacción que se trasladó a nuestros patinadores. Así que eso creo que fue la satisfacción más grande y lo que más me dejó haber vestido la camiseta y decirles a las chicas que vistan la camiseta, ¿no? Eso, transmitirle eso. Bien, Ariel, contanos un poco, vos siempre estuviste con patines tradicionales, ¿alcanzaste a usarlos de línea?
Usé los de línea. Usé los de línea cuando vinimos del Mundial. Sí. Trajimos las planchas y las botas nosotros. Fuimos los primeros los que habíamos ido allá que compramos. Sí. Yo dejé en el 93, dejé de entrenar. Un año sí. y medio que estuve como entrenador. Después quise volver en el 95, que se hicieron los Juegos Panamericanos. Se hizo un selectivo en Mar del Plata. Y bueno, realmente ese tiempo que uno perdió, me quedé mucho tiempo con los patines de línea, eran muy costosos, perdón, con los patines de cuatro ruedas, era muy costoso tenerlos. Yo estaba, era muy terco, pensábamos con José Luis Picata, pensábamos que el de línea no se iba a comer al tradicional, y mentira. Y siempre lo comparábamos, ¿sabés con qué? Con el hockey sobre patines. ¿Vos te acordás que el hockey sobre patines, Argentina es potencia en el hockey de cuatro ruedas? Y sí. había salido el hockey sobre patines en línea, y el hockey sobre patines en cuatro ruedas seguía estando. Entonces nosotros sí. estábamos convencidos que en línea no iba a superar al cuatro ruedas. Y bueno, ajá. eso no, nos jugó en contra. Nos jugó en contra, y bueno, después al primero que le puse los patines en línea y que quería que vuelva a correr era mi hermano, y yo quería entrenarlo a mi hermano para eso. Y sí. yo me los puse, empezamos a entrenar, empezamos a competir y ya no era lo mismo. Estábamos en un nivel más abajo, nos costó entender, a mí me costó mucho entender que estaba en un nivel más abajo, estaba entrenando gente y bueno, ahí me fui para el otro lado. Pero me quedo mil veces con el patín de línea. No te olvides que el patín empezó con ruedas de madera, que sí. a medida que pasaban las vueltas, las ruedas iban gastando y abríamos los ejes y no, se cambiaban las ruedas. Era impresionante eso. Y después que se rajaban las ruedas, recuerdo en Mar del Plata, la pista de Mar del Plata, le echaban como, no sé si era maicena, algo, pero las ruedas se calentaban. Y bueno, después apareció la otra rueda, la rueda que usamos para ruta una, para pista otra. O sea, todo fue sí. cambiando, pero nunca pensamos que el de línea se iba a comer al otro. Los que lo pensaron ganaron la pulseada, porque ganaron tiempo entrenando. Nosotros pensamos que podíamos seguir corriendo y ganando torneos con cuatro líneas y ganamos medio año más, estábamos ahí, después chau, se terminó todo. Después nos pasaron por encima. Y ahí cuando todo va arrancando, vos te subías a los de línea y el otro ya te fue sacando carrera, 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 y bueno, y eso encaminó también a la Argentina. Y bueno, y hoy lo que es Argentina tiene mucho que ver, el seleccionado argentino, con tanta gente que sigue estando, a ver, que ha corrido un montón de campeonatos internacionales y que ha estado por años viviendo todo esto, ¿no? Yo siempre claro. sigo Mar del Plata y bueno, esta gente ha llevado hoy a Argentina a lo máximo. Yo me encanta ver a Vane, yo siempre la veo a Vane, Taldo, que trabaja mucho por acá, me encanta verla. Ojalá nunca se caiga el patín de Rosario, ojalá la gente, es un deporte muy caro, ojalá la gente siga y que no pase lo que nos pasó a nosotros, que una guerra de dirigentes terminó destruyendo el patín de Rosario. Nos cansamos muchos, y nos terminamos yendo. Y bueno, si no, Rosario ya estaría y seguiría estando, está, ¿no? Pero seguiría estando también en los lugares más arriba, como estuvo siempre, ahí. Claro, claro. Ariel, ¿en qué momento dejas tu carrera en el deporte? ¿En qué momento tomás la decisión que ya no patinarías más y que te ibas a dedicar a ser técnico? En el 95, cuando viene el selectivo para ir a los Panamericanos, se hacen los Juegos Deportivos Argentinos, que era una sí. prueba piloto de los Juegos Panamericanos del 95. Sinceramente sí. pensé que en el 95 lo iba a competir, y cuando vamos a los Juegos Deportivos Argentinos, que se hacen en diciembre, tuve dos caídas fuertísimas que me rompí toda la pierna. Ahí en esa época había dejado, volví con el patín de línea, me caí en la ruta, me destrocé. Y pensé que se podía dar una posibilidad de llegar a los Panamericanos, y ahí
pasaron muchas cosas, fue algo donde, a diferencia de otras veces, los fondistas podían correr velocidad, los velocistas, fue algo muy, medio engorroso en algunas cosas, ya no estaba en el nivel de antes, me fui a jugar una carta para ver si podía quedar y todo eso, y se complicó, y sinceramente no la quise pelear de vuelta, la idea era ver si podía estar ahí en los juegos y todo fue más complicado, así que ahí decidí dejar y había una propuesta de entrar en provincial como entrenador y ahí me bajé, creo que es algo que podría haber seguido un tiempo más, no tampoco tenía tanto, viste que hay una época donde uno está con la facultad, yo estaba estudiando el profesorado, estaba de entrenador, entonces pasan un montón de cosas, uno dedicó muchas horas. Yo recuerdo en el viaje a Bariloche salir a correr a la mañana temprano en Bariloche porque después tenía que venir y tenía un torneo. O sea, uno hizo muchos sacrificios. Y quiero decir algo que estoy acá, que muchos, si lo escuchan, tal vez lo entiendan. Con el tiempo hice una tesis en la licenciatura de la deserción a tempranas edades en el deporte individual, a raíz de lo que me pasó a mí. Y yo digo que tantas horas de entrenamiento que uno le ha dedicado de chico, tantas horas, tanto fanatismo, hizo que esto se vio mucho en el patín, que muchas de las patinadoras, muchos de los patinadores, a una edad como me pasó a mí, muy temprana, hayan dejado de competir. Creo que así como ha tenido muchas cosas buenas, ha habido una crítica, una autocrítica personal, que también eso fue trasladado a muchos de los patinadores, ¿no? Porque fue... hay momentos y hay etapas que uno no tiene que quemar, si bien uno puede entrenar y hacer un montón de cosas, es como que... Así que bueno, es el 94 que fuimos a los Juegos Deportivos, que paramos todos en Mar del Plata, que de todas las disciplinas, eso fue el cierre de la carrera deportiva. Ahí decidí ponerme de entrenador y bueno, ahí cerré mi etapa como patinador. ¿Cómo fue para vos, Ariel, tomar esa decisión de dejar el patinaje? Para ser sincero, siempre seguí patinando en las piernas y en la cabeza de los que competían. Siempre uno, cuando está del lado de entrenador, o por lo menos me pasó a mí, yo veía en muchos patinadores lo que era yo. Entonces, estaba y no estaba. O sea, yo recuerdo estar en la baranda colgado y vivir los triunfos de mis patinadores como si eran míos. Entonces... No es que me fui del patín y... O sea, creo que gané mucho más siendo entrenador que siendo patinador. Ver muchas camisetas rojas y muchos patinadores peleando los primeros puestos de mi club y gente que yo entrenaba y transmitir eso no me hizo sentirlo. Si te digo hoy, con el correr del tiempo, hubiera seguido patinando, lo hubiera seguido remando y a ver, hubiera sido distinto. Pero bueno, también tiene mucho que ver que nos habíamos separado con José Luis Licata, eso tuvo mucho que ver, porque él se fue para otro club, hubo una como algo interno, él terminó estando en Náutico y yo en Provincial y ya no lo tenía más a él. Entonces esto fue como un encontronazo, ¿no? Era como que se había desarmado algo. En lo cual, bueno, también eso tiene que ver por la inmadurez de uno que era joven. Y también tiene que ver con que, bueno, había que desarmar algo, es muy difícil meter por un tema complicado, pero molestaba mucho que lo unido que éramos, ¿no? Sí, sinceramente nosotros con José, ahí es como que me faltaba una pierna. José estaba del otro lado y hubo una época mala en el patín, una época mala donde... No nos supieron cuidar y no nos supimos cuidar nosotros tampoco en Rosario. Por ende hay un museo del deporte y se hizo un campeonato mundial y muchos de los que han formado parte del patín de Rosario para el campeonato mundial ni siquiera han sido invitados para ir a ver Argentina, para ver patinadores de Argentina, referentes. Yo recuerdo Carlos Castro... en la época que yo patinaba, Jorge Viciniano, Germán José, bueno, mucha gente yo tengo 47 años, más grande que yo, gente que han sido referentes y que bueno, que quedaron en el olvido.
El patín fue injusto con mucha gente. Siempre lo digo. Ahí cuando una persona, no sé quién dijo del Museo del Deporte, yo siempre me vi muy dolido que Rosario tenga un museo tan importante y que mucha gente que ha dedicado tantas horas y que ha hecho tantas cosas no esté ahí. Pero no por el hecho de estar en un cuadro, por el hecho de que fuimos Rosario y fuimos Santa Fe por mucho tiempo y fuimos Argentina y bueno, y me pareció eso. No lo cuidaron. No lo cuidaron. Sí, más o menos lo que hablábamos ayer también con Juan Carlos, que decían de todos estos patinadores, digamos, que no habían sido representados, que los dirigentes no se acordaban de ellos, de todos aquellos que dieron en el patín rosarino muchísimo, muchísimo. Era lo que hablábamos. Exactamente, es lo que hablábamos ayer con Juan Carlos. Bueno, vamos a ir a los mensajes. Verónica Pardal que dice, los dos eran espectaculares, dice. O Hugo Antonio Caruso que dice, lo más lindo era antes, lejos, las carreras, dice. Dino Letich que dice, hola Ariel, abrazo. Paula View que dice, Ariel dice, ¿cuántos años? Un fuerte abrazo desde Mar del Plata. Bueno, gracias, bueno, qué lindo. La verdad que Dino hace mucho, bueno, con Dino también, la verdad que no tengo más que agradecimiento con él también. Mucha gente que a veces la sigo en las redes y siempre voy siguiendo. Qué bueno que mucha gente que ha trabajado en el patín siga estando para trabajar. Recuerdo un día Andy Dinesa me dijo, dice, los Marinelli tienen que quedarse en el patín. Y nosotros estábamos cansados. Vos sabés que estábamos muy cansados hubo mucho esfuerzo, hubo mucho trabajo que fue más pasional que de otro lado. Ojalá toda esta generación que hay ahora y toda esta gente sepa cuidar lo que tiene y que cuiden a sus valores y que el que está adentro después trabaje para el que venga, y es un deporte maravilloso, ¿no? Entonces, que entre todos, que a lo mejor lo que yo digo, si alguno lo escuchó, se cuiden, porque si no se muere el patín, y nosotros que íbamos horas, recuerdo, ahí estaba Estela, iban en un camión a juntar chicos por todos lados, y los traían a la pista, y estábamos horas con toda esa gente que venían en un camión, y le enseñábamos a patinar, y muchos de ellos fueron a campeonatos nacionales, y hacían cenas, comidas, se juntaba mucha plata para poder viajar, se hacían muchos esfuerzos, te hablo cuando estábamos de entrenadores, y yo creo que los dirigentes nunca estuvieron a la altura de la gente que trabajaba para eso, ¿no? O sea, había otras cosas que opacaron eso. Tal vez alguno lo diga, como yo, y tal vez otros prefieren reservárselo porque ya pasó mucho tiempo. Por eso siempre está bueno que los conductores piensen siempre en el deportista y no que piensen en el provecho que ellos pueden sacar. Así que eso creo que es algo que me parece bueno saber decirlo y transmitirlo para que el patín de Rosario siga vivo. Tal cual, Ariel. Verónica Pardal que dice, Patín Carrera debe estar en el Museo Deportivo de Rosario, dice. Arabel Verónica Bertone que dice, exacto, dice, se olvidan de los que hicieron patín, dice, y yo no me olvido, todas las Semanas Santas, dice, se corrían en Rosario. Sí, se corría Rosario, fue sede, la única pista. Mira, Rosario vinieron a hacer la pista para los Juegos Cruz del Sur. Esa pista iba a ser techada, iba a ser la primer pista techada de Argentina. Bueno, por eso quedaron las columnas y nunca llegó a techarse. El piso de Rosario nunca se rompió. El patinódromo, creo que fue una de las únicas pistas que nunca se había rajado. O sea, venir a la pista de Rosario era un lujo. Por supuesto que no se comparaba con ir al estadio de Mar del Plata, pero estamos hablando a nivel pista, ¿no? A nivel lo que era el piso,
sea, Rosario siempre cuidó. Te digo más, te voy a dar un dato muy importante. En el año 91, que se hace el selectivo para ir a Roma, la pista del Estadio Municipal se repavimenta. No sé si lo recordás o si... En el 91 se repavimenta esa pista, y después, bueno, esa pista desaparece. Mirá vos lo que estamos hablando de las dirigencias y todo, ¿no? La pista esa desaparece y se hace la pista de tartán de atletismo. Pero era la única ruta en óvalo que tenía el país con ese cemento, tenía una capa especial de velocidad, y termina siendo, se reemplazó por la pista de atletismo, que está bien, pero te quiero decir que era el único óvalo, no sé si hoy debe haber alguno, pero Rosario siempre estuvo a la altura a nivel pistas, estuvo en lo máximo. O sea, siempre se venían acá, los torneos eran acá, era venir a competir a Rosario. Tuvo una época de dirigencia donde bueno, éramos, sinceramente estábamos muy bien, muy, muy bien. Nos cuidaron, los dirigentes, en la época mía de patinador, nos cuidaban. Cuidaban a los entrenadores, cuidaban, y después como todo, después siempre aparecen cosas por poder, por querer estar, por querer mostrar más de lo que son, y las cosas te van arruinando. Claro. No sé si a veces está bien decirlo, pero el patín en Rosario fue algo muy importante, y yo siempre digo lo mismo del deporte del museo, y se olvidaron de muchos patinadores que hicieron historia, o de los remeros, que me acuerdo que el remo y el patín eran dos deportes que en Rosario eran fuertísimos, donde había que ir, hablando literalmente, que decimos los remeros, había que remarla y había que ir a todos lados, y había mucha gente. Recuerdo una época de provincial que hemos viajado con dos micros de gente. Escuchá, esto es terrible, viajábamos con arriba de 40 patinadores, y de los cuales, de los 40 patinadores, venían con podio 30. Claro. Y entonces se quisieron sumar a algo y lo terminaron destruyendo, terminaban peleando a ver quién era el mejor, y bueno, eso, volvemos a lo mismo, no es un tema para tocar, pero bueno, son cosas que ojalá se corrijan, ¿no? Tal cual, Ariel, tal cual. Apasionados pocos, dice, sigue igual, Ari, dice Clau NOE. Bueno, Claudia, una excelente patinadora, Claudia Gallo, ¿cómo le costó llegar al seleccionado? Siempre nos pasaba algo. O sea, ganábamos, había ganado una más, y yo siempre, hoy la veo que ella sigue entrenando y está apasionada, Lari, siempre nos cruzamos, ¿no? Porque yo admiro a esa gente que sigue y que siguió, claro, y que sigue con el patín, y que todos los días le pone el pecho a la bala, y humilde, ¿me entendés? Con perfil bajo, que aman, que son posesivos. Y bueno, Clau también estuvo en un preseleccionado, vivió la etapa que me tuvo de entrenador, y ella se quedó. Te cuento, yo cada vez que no iba a patín, porque a mí se me iban abriendo otros caminos, ahí me inicié en el hockey, ella siempre me cubría, ella, Valeria Ojeda, un montón de gente que ha estado ahí, y se quedaron. Esa gente vale oro. Van Etaldo, Cristian Taldo, Roberto Guridi, los años que ha estado, Claudia Gallo, Valeria Ojeda, gente que se quedó, y pará, escuchá, no fue como nosotros que nos fuimos, gente que se quedó a ponerle el pecho a las balas, y que siguen trabajando por amor, por la pasión que tienen por el deporte, ¿viste? Yo me pongo de pie porque son gente, ojalá tengan toda la suerte del mundo, siempre les ofrezco mi trabajo. Yo le digo a Claudia, el día que necesites algo, negra, búscame, que tengo mucho para aportar, pero bueno, esa gente vale mucho, ¿no? Los que nos fuimos, ¿viste? Bien. Tal cual, estoy de acuerdo con vos, Ariel. Bueno, hoy te dedicas a otra cosa. Quería preguntarte, ¿estuviste como en algún momento con las Leonas, puede ser? Mirá, no con el plantel superior, estuve trabajando para la Confederación con las juveniles, con un proyección. Sí. Era un proyección olímpica, como una Argentina B, que era, sí, del interior, viajábamos a buscar los talentos y los llevábamos al seleccionado,
y estuve coordinando toda la parte física nacional con todo lo que es el plan de capacitación. Así que bueno, estuve desde adentro, el hockey me abrió las puertas con el seleccionado y estuve en la Confederación trabajando desde esa área. Bueno, eso es un poquito lo que me alejó del patín. Y bueno, hoy desde acá, por supuesto, como todo, tuve la suerte de estar ahí, tuve la suerte de estar con los seleccionados, ¿no? No como soy preparador físico, no como entrenador, como preparador físico, no del plantel superior, estuve con los planteles juveniles y estuve con eso que fue una Argentina de proyección. Difícil insertarse la gente del interior en los proyectos nacionales y tener que ir continuamente a Buenos Aires. Estuve en Buenos Aires un tiempo, pero es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Claro, tal cual. Bueno, Vanessa Pardal que dice, Patín Carrera tiene historia en Rosario a no olvidar, dice Vanessa, ¿eh? Es Y así, es sí. así, es lo que te contaba antes. Es lo que te contaba antes y que mucha gente lo sabe y bueno, es por ahí el enojo a veces de que todo ello se haya olvidado, ¿no? Hoy cuando vos me llamaste para hacer la nota, digo, qué alegría poder decir esto porque sí, la gente que me conoce lo escuchó, pero creo que quedó en el olvido. Y no es que esperás que alguien te diga qué va, sino que pues realmente tiene mucha historia el patín, pasó mucha gente. Y Claro. la municipalidad de Rosario siempre estuvo con nosotros, lo sabe porque han estado en todas las épocas. Y bueno, creo que esto está bueno decirlo y que nadie se sienta ofendido porque no es nada malo, es sinceramente decir lo que uno piensa, ¿no? Tal cual, tal cual. Acá nosotros somos maratones argentinas y acá se puede decir todo lo que se desee, así que no hay nada prohibido. Ariel, saludos y agradecimientos. Bueno, gracias, gracias. Sinceramente, qué lindo volver a recordar algunas cosas. Gracias a la gente que mandó mensajes. Y bueno, y este espacio que ustedes generan está bueno porque, a ver, es como que nos mantiene vivo y me dieron ganas de ver algo más de patín. Así que todavía que estoy siempre con el patín, más ganas me dan de ver y de seguirlo y de aportar algo. Así que bueno, yo te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, para nosotros ha sido un placer ya que venimos trabajando, Ariel, tratando de conseguir todos esos contactos, todas esas personas que pasaron por nuestro patín rosarino y que han hecho historia y que por ahí ni los mismos chicos ni la misma gente de en estos tiempos conocen quiénes estuvieron en el patín rosarino y las cosas que pasaron, ¿no? Así que para mí, Tal. en nombre de Maratones Argentinas, es un placer haberte tenido y agradecerte muchísimo tu tiempo que has tenido para nosotros también, ¿eh? Bien, gracias, Rolo. Muchas gracias. Sinceramente estoy a disposición. Les mando un abrazo muy grande, ¿eh? Y cada vez que uno pueda aportar algo, por supuesto, bienvenido. Es para aportar. Nosotros, yo estoy siempre dispuesto. Así que muy amable. Gracias por todo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias Ariel, un abrazo grande y que tengas un lindo día y lo mejor para vos y a seguir trabajando, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo grande, bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Ariel Marinelli en esta tarde de Maratones Argentinas TV. Bueno, estuvimos ahí trabajando sobre el mediodía con la llamada, arreglando todo para poder salir esta tarde, que nos quedábamos ahí, bueno, estuvimos haciendo todos los arreglos, bueno, llegamos a esta hermosa transmisión. Bueno, gracias a todos los que han estado en esta transmisión de Maratones Argentinas. Gracias Proyecto Creativo Maura Wills, MBS Informática, Google Argentina, que hicieron posible esta transmisión. Mañana nos volveremos a ver 17 horas con más Maratones Argentinas en vivo. A quedarse en casa, a cuidarse, ¿eh? Todavía estamos en cuarentena, vamos, ¿eh? Hasta mañana. Cuídense. Nos vemos. Chau, chau.